buenas tardes a todos. Gracias por venir y acompañarnos en esta mañana lluviosa, pero bueno, una mañana, como me acaba de presentar el amigo Pera. Soy Chema Clavero, presidente de Súmate. Soy una persona nacida en la provincia de Huesca. Me vine a Cataluña hace años, pues por lo que no veníamos todos. Supongo que no hace falta dar muchas explicaciones, porque hubo una gran inmigración de todas las partes de España hacia Cataluña. En cuanto a la asociación Súmate, para el que no sepa lo que es una agrupación de personas castellanohablantes que estamos por hacer un país mejor, una Cataluña que sabemos que puede ser muchísimo mejor que lo que tenemos actualmente. Somos republicanos, es cierto, no lo vamos a negar, no tenemos por qué ir disimulando ni tergiversando las palabras, ni muchísimo menos. Somos republicanos, pero queremos una Cataluña muchísimo mejor porque sabemos que lo podemos conseguir. Y dicho esto, también tenemos gente, lógicamente, que habla en catalán. Yo normalmente hablo en castellano, si cal puc parlar en catalán sin cap problema, pero llevo muchos años en mi lengua materna y además la asociación que presido es de castellanohablantes. O bien, como en mi caso, un inmigrante directo, o bien hijo de inmigrantes, como pasa el caso de, bueno, a pesar de que vino muy pequeño, Eduardo Reyes, antiguo presidente de Súmate, fundador de Súmate, etcétera, etcétera. Yo, en realidad, más que presentar Súmate, que por supuesto que sí es un orgullo de poder explicar lo que es Súmate, y me siento orgulloso de pertenecer a esa asociación, yo quería hablaros de alguna otra cosa. Últimamente se ha puesto una especie de, no sé, de latiguillo que está empleando el PP. Yo con el PP no coincido en muchísimas cosas, lo tengo que dejar claro, pero en alguna que sí que coincido, y coincido plenamente. Pero hay últimamente un mantra que están explicando, y que ya empezó explicando el Rajoy, últimamente lo ha hecho suyo la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y tal, cuando dicen, sin ley no hay democracia. Es cierto que sin ley no hay democracia, pero lo que ellos quieren decir es, si nuestra ley no es democracia, y yo no estoy de acuerdo con su ley que sea la que nos garantice la democracia, sino leyes objetivas y leyes sobre todo hechas incluso fuera de España. Y a esas leyes tenemos que ir, porque no es de recibo que estén diciendo sin ley no hay democracia. Se estén amparando en una sentencia del Tribunal Constitucional basada en una ley que han hecho a medida, y luego resulta que haya 27 sentencias del Tribunal Constitucional favorables a Cataluña y no hayan cumplido ninguna. A nosotros nos están acusando de una y ellos llevan 27, y además una política, mientras la de ellos están basadas en la famosa Constitución Española y no las cumplen. Entonces habrá que empezar a darle la razón de que sin ley no hay democracia. Por lo tanto, habrá que decir que en España no hay democracia. Así de claro. Pero es que luego, ya que hablamos de que sin ley no hay democracia, resulta que la Unión Europea, esa que tanto señala la boca y tanto nos predican de que Europa, 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 tiene abiertos 83 expedientes sancionadores a España por incumplimiento de leyes europeas. 83 hay en estos momentos. Entonces, ¿quién es el que no cumple la ley? Por lo tanto, si por un lado no cumple la sentencia del Supremo, del Constitucional, por otro lado no cumplen las leyes europeas, hay que deducir que en España no hay democracia, porque las leyes europeas no las cumple ni el presidente de la Generalitat, ni el Endacari, ni la presidenta de Andalucía, ni el de Extremadura. Las ha de cumplir el gobierno central, el gobierno de Madrid, el gobierno del PP, y no las están cumpliendo. Y luego le costarán muchos millones de euros a España las sanciones que impondrá Europa por no cumplir esas leyes europeas. Por lo tanto, lo que nos están diciendo entre líneas es que en Cataluña no hay democracia, así de claro. Pero es que yo quiero llevarlo ahora a otro terreno. Todos sabemos, y si no lo sabéis os lo explico, las leyes internacionales siempre están por encima de las leyes nacionales, y eso es así. Si no fuera así, no existirían los tribunales internacionales, no se podrían juzgar criminales de guerra, no se podrían juzgar los genocidios, o no hubiera existido un juicio de Nuremberg. Por lo tanto, la legislación internacional está por encima de la nacional. Eso yo se lo dije un día en un debate a un fiscal de Barcelona, nacido en Madrid, anticatalanista,
y le dije, respóndame sí o no. Y me tengo que decir en público, sí, es así. Y estamos hablando de un fiscal, por lo tanto un señor experto en derecho. Y si vamos a mirar la legislación internacional, tenemos una legislación que es plenamente vigente en España, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, que en el artículo 1.1, en la primera línea de esa ley ya, dice, los pueblos tienen derecho a la libre determinación. ¿Ah? Y luego nos dicen que no. A ver cómo se entiende, están negando leyes internacionales. En el punto 2 de ese mismo artículo 1, dice, los pueblos tienen derecho a disponer de sus bienes económicos y materiales. Entonces, ¿de dónde salen los 16.000 millones que el PP ha reconocido como expolio fiscal a Cataluña? Lo ha reconocido el PP. Y si no, si entráis en las redes, veréis un documento firmado por el PP de Extremadura ante su Parlamento reconociendo los 16.000 millones firmados por el PP. Por lo tanto, ahora no pueden venir de que eso es un invento que hemos sacado de no sé dónde. El señor Montoro prohibió la publicación de las balanzas fiscales en Internet, simplemente para que no pudiéramos averiguar la verdad. Sigo con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos. En el mismo artículo 1.3 dice, los Estados miembros o los Estados firmantes de este pacto promoverán el derecho de libre determinación de los pueblos. Y me sobra. Luego está negando, el PP ha estado negando todo eso. Y eso es un pacto internacional. Está firmado por España. Pero luego, si vamos a la Constitución española, resulta que si vamos al artículo 96.1, alguno por si tiene alguna duda, estoy dando las referencias concretas, y si queréis luego estaré a disposición de quien quiera, si quiere tomar nota, el artículo 96.1 dice, los tratados internacionales debidamente firmados por España y publicados, porque sabéis que en España hasta que una ley no se publica en el BOE no entra en vigor, por tanto, debidamente firmados y publicados, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español. El Pacto Internacional, como decía, está firmado y publicado en el BOE. Y si alguien está interesado, le diré la fecha exacta en que se publicó. Por lo tanto, forma parte del ordenamiento jurídico español. Es ley en España y es ley internacional, por encima de la propia española. Pero luego, esos que nada más saben leer hasta un artículo 2 de la Constitución, que todos sabemos cómo se redactó el artículo 2, nos dicen, es que el artículo 2 dice, no saben ir más allá. No están queriendo que miremos el artículo 2, pero resulta que no quieren que miremos el de la vivienda digna. No quieren que miremos el del trabajo digno y debidamente retribuido. Por lo tanto, quien está incumpliendo la Constitución es el PP, el primero. Así de claro. Pero es que respecto al Pacto Internacional, si vamos luego a mirar el artículo anterior, 95.1, dice, cuando un tratado internacional como el Pacto entra en contradicción con la Constitución, hay que reformar la Constitución, y eso lo dice la propia Constitución. Por lo tanto, el derecho de los pueblos a la libre determinación está en la Constitución española, se empeñen como se empeñen, así de claro. Y eso se lo he dicho a juristas, y lo he preguntado a la señora Arrimadas en televisión, que ha tenido que salir por peteneras, y se lo he preguntado a muchos políticos importantes de Cataluña, y siempre me contestan con cosas rarísimas, porque es irrebatible, así de claro. No se presta interpretación. Es muy claro cuando dice que los pueblos tienen derecho a la libre determinación y está en la Constitución española y lo reconoce. Por lo tanto, visto lo que dice el pacto, visto lo que dice la Constitución y visto lo que han hecho el PSOE y el PP, que han sido los dos que han gobernado desde el año 62 aquí, solamente se les puede acusar de no haber cumplido el libre ejercicio del derecho a la determinación de los pueblos como marca el Pacto Internacional, no respetar nuestros bienes económicos y materiales y, por último, no haber cumplido el mandato de promocionar el derecho a la libre determinación y, por otro lado, no haber cambiado la Constitución porque, según ese pacto, el artículo de la Constitución es ilegal y hay que decirlo así. Por lo tanto, ya está bien de pasarnos al artículo 2 cuando son ellos los que no cumplen las leyes de ningún tipo, ni la sentencia de lo constitucional, ni las leyes europeas, ni los pactos internacionales que han firmado, ni la propia Constitución.
Por lo tanto, vuelvo a decir, sin ley no hay democracia. Están demostrando día a día de que en España no hay democracia. Y nosotros queremos vivir en un país donde haya democracia, donde haya separación de poderes, donde se respeten las personas, que es lo que no están haciendo, y por lo tanto en esa lucha está metida la Asociación Súmate y estamos muchos para trabajar por las personas de Cataluña. Lo siento mucho, yo vivo en Cataluña hace 48 años, yo no vivo en Extremadura, no vivo en Andalucía, no vivo en Galicia, por lo tanto me tengo que preocupar por aquí. Y por aquí, porque además aquí han nacido mis hijos, espero que algún día mis nietos, y son por ellos por los que quiero que se cumpla la ley y se respete a rajatabla la democracia, es aquellos tanto presumen, pero que luego no llevan a cabo. Todos se quedan en la boquilla, nos echan a nosotros la culpa, cuando ellos son los primeros que no cumplen ninguna ley. Repito, ni sentencia constitucional, ni leyes europeas, ni pactos que firman, ni la propia Constitución. No cumplen absolutamente nada, por lo tanto, me están diciendo muy claro que en España no hay democracia. Yo con esto acabo, solamente que si ahora queréis preguntas, alguna intervención respecto a lo que ya había dicho, o alguna cosa que os pueda aclarar, hace un momento han anunciado una charla de pensiones, esa, si tienen la amabilidad de invitarme, vendré yo a explicar el tema de pensiones y explicar cuál es la situación actual de las pensiones que hemos oído. Supongo todos, yo soy un pensionista, yo estoy jubilado hace 3 años, todos estamos oyendo muchos rumores, muchas cosas, muchas noticias en todos los sentidos y poner un poco de orden en ese aspecto. Pero de todas formas, ya digo, ahora estaremos aquí y por lo tanto estoy a vuestra plena disposición si queréis hacer algún tipo de pregunta, alguna aclaración, algo que yo os pueda aclarar. Muchísimas gracias. Respuesta de sí o no, que es bastante más compleja, pero la verdad es que sí se podrán cobrar, sobre todo si se establece algún tipo de pacto España-Cataluña, porque eso habría la mesa de negociación. Para ir a una mesa de negociación, primero España tendrá que reconocer a Cataluña, porque si no se pueden sentar a la misma mesa, si no está en igualdad de condiciones, no podrían sentarse. Por lo tanto, lo primero es sentarse a la mesa y será una de las muchas cosas de todo ese montón de activos y pasivos que habrá, y que se tendrá que discutir, y no será una reunión, serán docenas de reuniones, muchas horas, pero uno de los paquetes serán las pensiones. Pero lo que sí que es cierto es que Cataluña tiene la intención de garantizarlas. Otra cosa es según el dialogante que tiene enfrente, que no sabemos cómo responderá España, pero si fuera una negociación normal con otros países no tendrían ningún problema, y sobre todo los que no tengan problemas serían nuestros hijos y nuestros nietos, porque esas serían las que estarían peligrando incluso más que las actuales, las futuras. Porque recordad que cuando entró el PP empezó a insistir en promocionar planes de pensiones privados. Ahora hace días que no habla nada, porque claro, le ponen los pelos de punta, porque si la gente sabe que las pensiones en España están en peligro, sabe que no cuesta votos y ellos van de cara a los votos simplemente. No hacen por nosotros, hacen por los votos. Entonces, hace 4 o 5 años, cuando entraron, hablaban mucho de planes de pensiones privados. El ir a planes de pensiones privados, estamos hablando de largo plazo, nuestros hijos, nuestros nietos, suponen 3 ventajas para ellos. Primero, porque nadie les echará la culpa de que nos quedemos sin pensiones. Sabéis que el fondo de pensiones, la famosa hucha, nada más va a llegar para la paga extra que nos acaban de pagar este mes, para la de junio del año que viene. Y adiós, quedará a lo mejor una miseria para diciembre. Veremos de dónde sacar el dinero para pagar la extra de diciembre del año que viene. Por lo tanto, la primera ventaja con la promoción de los planes de pensiones privados era no que quedar ellos mal delante de la ciudadanía. Lo segundo, que si todo el mundo tiene planes de pensiones privados, podrán recortar las aportaciones que hace la Seguridad Social las empresas, sobre todo las grandes empresas, el famoso IBEX 35 y todas las empresas que tienen miles de trabajadores, bajándoles los puntos de la cotización se ahorrarían millones de euros al año, con lo cual seguirían favoreciendo las oligarquías del gran capital.
Y lo tercero sería que esos fondos de pensiones estarían en manos de banca privada, con lo cual vamos a meter a la banca privada muchísimos millones a muy largo plazo. Un chaval de 25 años que empieza a trabajar ahora y se cree en su fondo de pensiones, durante 40, 42 o 44 años ese dinero va a estar en manos de los bancos, inmovilizado, a disposición del banco. Por lo tanto, hay tres ventajas para los que ellos tienen que favorecer, no para las personas, porque nosotros lo que queremos favorecer a las personas, no al gran capital, no a la oligarquía financiera. A eso a mí me es igual, ya ganan suficiente dinero. Hace no mucho hemos sabido la señora del Rey, relativamente cerca de aquí, que murió por pobreza energética. Una ley que Cataluña aprobó y que el Tribunal Constitucional nos ha tirado atrás. Murió por no tener dinero ni tener un medio alternativo para seguir teniendo electricidad. En cambio, las compañías eléctricas el año pasado han ganado 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Y hay que decirlo así. Por lo tanto, ellos están favoreciendo a ese gran capital y es lo que nosotros no queremos favorecer. Las pensiones en una Cataluña independiente estarían garantizadas, tal como estamos en España, las pagas extras, que va a ser lo primero que va a sufrir, repito, el fondo de pensiones. Tenía 66.000 millones en el año 11, en 2011, han ido echando mano, saltándose o dejando aparcada una ley que no podían tocar más del 3% anual del coste de las pensiones, que eran los 3.500 millones, y el año pasado han sacado 18.000. Aparcaron la ley, que ahora van a tener problemas, porque no tienen mayoría absoluta. Con lo cual, si en junio del año que viene la oposición, incluido el PSOE, les exige volver a cumplir la ley del 3%, esos 10.000 millones que han sacado ahora para pagarlos el día 25, lo tendrán que anunciar a 3.500. Van a tener un problema y muy grave el PP, ¿de dónde sacará los 6.000 restantes? Pero si no le obligan a eso, sacarán lo poco que queda. En estos momentos quedan 15.000 millones de los 66.000. Es decir, para una paga extra de junio del año que viene y 5.000 para diciembre. O hacen milagros o la paga extra de diciembre del año que viene, ya sin hablar de independencia ni hablar de nada, en España la tenemos realmente muy mal. Y luego, cuando España declare la quiebra, que la tendrá que declarar un día por la deuda pública, nos van a meter aquellos 5 paquetes de reformas que le han metido a Grecia en 5 ocasiones, a España nos la meterán en uno de golpe. Con lo cual, las pensiones serán bajo un 30 o un 40% de golpe. Ese es el problema de nuestras pensiones. Yo hablo por mí en estos momentos. Lo repito, estoy jubilado. Y ese es mi gran temor, de que España tenga que declarar la quiebra y mi pensión se vea bajada en un 40%. Porque además, si eso ocurriera en enero, el recorte de la deuda pública, sabéis que todo el poco dinero que queda ahora, esos 15.000 millones, están invertidos en deuda pública española. Es decir, uno invierte en su propio negocio. Eso cualquier economista dirá que es el mayor error del mundo. Lo tienen en deuda pública española, en algo que está aguantado con hilos, y además lo tienen todo allí, no está ni siquiera diversificado, pero cuando hablamos de tantos miles de millones, tendrían que haber diversificado en cosas que no intervinían el Estado español, y en cambio lo tienen invertido allí. Por eso repito de que si ocurriera que a entrada de 2017, la quiebra de España, hubiera un recorte de la deuda pública del 25%, ya no caerían 15.000, habría que estar ya entrando un 25%. Ese es el gran problema a muy corto plazo, así, de las pensiones en estos momentos de España y Cataluña. ¿Alguna cuestión más? Bueno, gracias a todos.